Saludos, bienvenidos. Estamos terminando el mes de juegos independientes. Y para cerrar con broche de oro tenemos la reseña de Axiom Verge, juego que rinde tributo a la saga de Metroid e inyecta nueva vida en el género. Bastante recomendable y disfrutable. Con esta reseña vamos a terminar el mes de juegos independientes para empezar el siguiente evento. Veamos la reseña. Muchos juegos independientes buscan dos objetivos. El primero es resucitar las viejas fórmulas que se creían perdidas en el tiempo. El segundo es rendir tributo a aquellos juegos que dieron forma y nombre a esas fórmulas. Axiom Verge es un juego independiente desarrollado enteramente por Tom Happ. Rinde tributo a la saga Metroid, en especial las tres primeras entregas. La sensación al jugar Axiom Verge es muy similar a la sensación de desolación, aislamiento y peligro total que se siente en los juegos de Metroid. Sin mencionar la desesperación cuando estás perdido o simplemente no encuentras la herramienta necesaria para continuar tu camino. La diferencia notoria es que Axiom Verge construye demasiada tensión con las breves escenas de diálogo. Hay muchos eventos previos a tu llegada a este mundo. La mayoría son narrados en documentos antiguos. Descubrir todo eso te hará sentir que estás participando de una investigación arqueológica en este mundo nuevo y extraño. Muy similar a la sensación en Metroid Prime. Todo comienza en 2005. Un accidente en el laboratorio láser en Nuevo México deja muchas preguntas. De pronto despiertas en un mundo extraño donde una misteriosa voz te da algunas instrucciones. Encuentras un arma de alta tecnología que parece imposible para nuestra era. El Axiom Disruptor es un arma bastante poderosa, con muchas funciones y está construida con tecnología orgánica. El misterio continúa. Durante tu exploración enfrentarás a monstruos enormes que parecen tener cierto grado de inteligencia, ya que pueden hablar. Aún así, solo quieren verte muerto. Un rostro gigante que pertenece a los Rusalki. Ella es la voz misteriosa en tu cabeza. Su nombre es El Cenova y pide tu ayuda para activar drones de reparación que le ayuden a sobrevivir, ya que está muriendo. Es tu decisión ayudarle, aunque parece que no tienes muchas opciones en este mundo extraño lleno de peligros. Mientras exploras los túneles, notarás que los controles son bastante responsivos y ágiles, igual que el ritmo de exploración. Normalmente no es tan difícil encontrar el lugar al que tienes que ir, sin embargo debes tomar notas de las áreas que no puedes alcanzar. Eso te puede hacer sufrir bastante cuando consigas alguna herramienta y no sepas dónde puedes usarla para alcanzar una nueva área. La calidad del laberinto es bastante buena. Este juego garantiza alrededor de 10 horas, incluso expertos en Metroid. Explorar no lo es todo. La variedad de herramientas incluye algunos clásicos y muchas mecánicas nuevas. Por poner algún ejemplo, podrás encontrar un objeto que te permite saltar más alto, todo un clásico, pero también encontrarás una modificación para tu arma que la convertirá en un taladro láser. Te permitirá destruir cierto tipo de rocas y alcanzar nuevas áreas. Algo novedoso totalmente es el Address Disruptor, una modificación para tu arma que te permitirá hackear el mundo a tu alrededor. Este mundo es extraño, parece que la tecnología virtual y el mundo real se han fusionado. Utilizar el Address Disruptor en algunas paredes las hará frágiles. Utilizarlo en enemigos provocará que sufran glitches, que se conviertan en tus aliados, o que definitivamente se conviertan en otra criatura. Incluso puedes descubrir secretos si disparas el Address Disruptor en un lugar cualquiera. Con esta herramienta puedes probar en cualquier objeto o enemigo. Corromper su código puede darte importantes pistas o abrir nuevos caminos. Otra herramienta diferente es el drone, que funcionará como el Morph Ball de Samus. Te permitirá alcanzar lugares estrechos y de difícil acceso.
Aunque no tendrá tu poder de ataque, está equipado con su propio taladro para explorar eficientemente. Obtener una nueva herramienta te abre un mundo de posibilidades, ya que cada una tiene más de una forma de utilizarse. Y no puedo decir más, ya les di muchos spoilers. Los objetos coleccionables son abundantes. Expansiones de energía, mejoras para tus armas, aumento de rango, tamaño del disparo, potencia. Algunos se ubican en mundos secretos bastante difíciles de encontrar, no pude encontrar uno para esta reseña. También cuentan las herramientas para la exploración y una cantidad obscena de armas diferentes. No sé cuántas son en total, pero tengo como 20 de ellas. Muchas de esas armas parecen de contra, y lógicamente te darán superioridad de ataque. Claro, si puedes encontrarlas. Tener la superioridad de ataque será una prioridad, ya que los jefes son complicados. Empezando por su tamaño y patrones de ataque, son sumamente agresivos y no debes bajar la guardia en ningún momento. Completar el juego les llevará alrededor de 10 horas, pero completar el juego al 100% podría tomar meses. Tal vez nunca lo logren. Es cuestión de qué tan bueno eres para buscar, que también sabes usar las herramientas. Y puede tomar demasiado tiempo. Ahora, una vez que terminaste el juego, si ya te lo sabes de memoria, te consideras un experto, entonces puedes elegir el modo Speedrun. Este es un modo en el que nos identificaremos muchos jugadores de Metroid, en especial de Super Metroid, Metroid Zero Mission, Metroid Fusion, incluso Metroid Prime. En esos juegos el verdadero reto consiste en guardar todo el juego en tu memoria, todo. Saber dónde está todo y trazar una ruta para poder tomar el 100% de los objetos en el menor tiempo posible. Este modo te permite hacer eso precisamente. Atravesar todo el juego lo más pronto posible, sin interrupciones de conversaciones ni escenas extra, nada. Simplemente puedes elegir si activas o no los checkpoints para mayor dificultad incluso. Y puedes elegir la dificultad de normal o de... Cuando comienzas, no hay nada más que el juego. No hay historia, no hay diálogos, nada. Simplemente el juego. Algo importante que hay que remarcar es que cada que tomes un objeto, no habrá descripción del objeto, porque eso te retrasaría. Si no conoces el 100% de los objetos, es probable que no puedas terminar el juego en este modo. Me parece una excelente adición. Algo que hacía mucha falta en Super Metroid. Gráficamente, Action Verge luce bastante retro. Tan retro como de 8 bits. Utilizando gráficos modernos, imita el denominado pixel art de los juegos de la era del NES. Este estilo es increíblemente eficiente en acentuar la experiencia que ofrece. Los diseños de escenarios, personajes y criaturas son simples, pero detallados. Sin embargo, los jefes resaltan por detalle, textura y animación, haciéndolos más imponentes aún. El sonido es algo increíble. Surround de 5.1 canales, con un diseño excepcional. Es un juego en dos dimensiones y aprovecha perfectamente los 5 canales. La calidad del sonido destaca aún más por la música del juego. No lo sabía, pero había esperado toda mi vida para escuchar este soundtrack. No exagero, solo escúchenlo, esto podría ser un éxito de synth pop de los 80s. Los graves hacen temblar la tierra sin distorsión alguna. Sin duda, es un derroche de creatividad. We'll be right back.
calificamos gameplay, exploración. Sufre del problema de ser demasiado críptico. Controles responsivos. Hay un par de mecánicas que dan problemas, no puedo dar spoilers. Gráficos. Pixel art. Algunos ambientes resaltan, otros se sienten poco inspirados. Audio. 5.1 surround. Es algo que tienen que escucharlo para creerlo. Es sencillo otorgarle el título de obra maestra a pesar de sus defectos. Bonus. ¿Divertido? Sí, el inicio no es tan complicado y te captura rápidamente. Replay. Absolutamente, incluso ofrece un modo de velocidad. Imagen. El diseño de personajes, ambientes y enemigos es extraño. La fusión del mundo real con lo virtual crea mucho misterio. Action Verge no solo resucita el género de plataformas y exploración, también le inyecta nueva vida. Y esperemos que este sea el inicio de una nueva franquicia. Recuerda que nuestras reseñas solo sirven para mostrar y evaluar técnicamente el juego. Tú tienes la última palabra sobre si el juego es bueno o es malo. ¿Te gustó este video? ¡Hay buenas noticias! Tenemos 50 reseñas más de la primera temporada. Visita nuestro canal y busca en la lista. ¿Podría haber alguna de tu interés? ¿No te gustó el video? Desquita tu ira en los comentarios y déjanos saber qué tan malos somos para esto. Los veré la próxima semana con otra reseña. X09, fuera.